Estaba recién salida de un desplazamiento donde había perdido todo lo que tenía. Entonces la necesidad de ubicar qué hacer fue la que me llevó a buscar la asociatividad. Vi que alrededor mío había muchas mujeres víctimas y campesinas que necesitaban quien las guiara y empezamos a hacer el llamado. No teníamos un peso, no teníamos dinero, pero vimos que cada una sí podía cultivar en su tierra o en su solar las aromáticas sin necesitar recursos grandes. Por eso escogimos las aromáticas. Y vimos que íbamos a innovar en estos momentos en el Caquetá como cultivadoras de aromáticas. Ver ese producto ya terminado en nuestras manos fue para mí una alegría inmensa. Como les digo, yo lloré, no por tristeza, sino por una satisfacción muy grande, porque yo sabía que ese producto iba a ser el soporte de muchos hogares dentro de nuestra región. Amativa, amativa, origen de vida, amativa, madre, amor, somos madres, somos nativas, somos origen de vida. Ahí nace la Asociación de Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar, ASMUES. ASMUES está conformada por, en estos momentos, por más de 50 mujeres. Yo creo que yo llevo en las venas ese liderazgo porque mi mamá fue una mujer muy líder. Fue una de las cofundadoras del municipio del Doncello. Ella siempre me decía, hay que enseñar a pescar. Eso es lo que uno hace como líder, yo hago para que esa persona se empodere y saque adelante su propio proyecto de vida. Y ella, a pesar de que ya no está conmigo, me acuerdo de algo que ella había hecho y eso me ayuda a encaminarme hacia donde tengo que llegar. Todo líder tiene que decir, venga para aquí, pero eche para allá. El amor que transmitimos nosotras con nuestras manos, nuestro trabajo, va reflejado en esa aromática que las personas consumen. El universo es una energía completa, es un círculo de energía y nosotros tenemos que brindar esa energía para poderla recibir. Debemos todos los días de saludar nuestras plantas, debemos todos los días de pasarles la mano. Ellas responden, responden en su crecimiento. Responden con su producción. Para todos es muy conocido, esto no es un secreto, que las dos cosas que han marcado la deforestación en el Caquetá es la ganadería extensiva y los cultivos de coca, los cultivos ilícitos. Eso han hecho que nuestro Caquetá sea tan deforestado. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Recultivando nuestras plantas nativas, reforestando nuestras cuencas en cada una de nuestras fincas, cuidando nuestras aguas, trabajando agroecológicamente nuestros cultivos cero químicos. La fauna del colibrí nos enseña a nosotros mucho. En un bosque vivían muchos animales y hubo un incendio. Y resulta de que todo el mundo, todos los animales huyeron, pero el colibrí salió hacia el río, tomó en su pico el agua y llegó al incendio y la vació una gota. Volvió otra vez a desocupar su pico, otra gota. Entonces, un animal en el camino se lo que tú digo, ¿usted qué está haciendo, colibrí? ¿Usted cree que con esa gota de agua usted va a apagar ese incendio? Y dijo, no. Yo sé que yo no lo voy a pagar, pero lo que yo estoy haciendo es mi parte. Nosotras como asociación somos ese aporte
a la deforestación, al cambio climático, así sea pequeño, pero a la vez es grande. No, a mí me gustaría que me recordaran como una mujer sencilla que luchó por el empoderamiento económico de muchas mujeres y por el bienestar de nuestro medio ambiente. La que colocó con su pico su gota de agua para que ese incendio no siguiera. Eso me gustaría que me recordara. Como un colibrí.